Pase bien. Soy el hermano Jesús María Besson Ortega, y aquí con ustedes hoy con el deseo de compartir algo más sobre la cuaresma, un tema que ya lo comencé a tratar hace 2 semanas, la cuaresma como tiempo de conversión. Bueno, pues vamos a seguir explicando algunos aspectos principales o importantes del mismo. Concretamente, ¿cómo nosotros vamos a llevar a cabo esa conversión? Y si recuerdan, la semana pasada o la vez pasada hicimos hincapié en la conversión evangélica, partiendo de que la Iglesia nos decía el día de miércoles de ceniza, conviértete y cree en el Evangelio. Explicaba la conversión evangélica como la conversión auténticamente cristiana, en contraste con la conversión ascética y la conversión moral. Conversión evangélica o conversión típicamente cristiana es aquella por la cual comenzamos a pensar, a juzgar, a amar, a actuar como Jesús. ¿Qué les parece? Pensar, juzgar, amar y actuar como Jesús. Cuatro dimensiones de nuestra vida fundamentales en las cuales se concretiza nuestra vida humana y, más concretamente, nuestra vida cristiana. Es decir, al añadirle ese último puntito, como Jesús, estamos poniéndole el matiz cristiano. Pensar, juzgar, amar o actuar es parte de la vida humana, y diríamos que son las cuatro actividades básicas de la vida. Pero, como decían los antiguos, el obrar sigue al ser. Y lo mismo podemos decir de las demás actividades: pensar, juzgar y amar. Pensamos de acuerdo a lo que somos y así juzgamos y así amamos. Si yo soy hombre, pienso como hombre, juzgo como hombre, amo como hombre y en consecuencia actúo como hombre. Cada uno de nosotros, por nuestra psicología, por nuestro temperamento, carácter, por nuestros genes, como decimos actualmente, nuestra herencia genética, somos condicionados o estamos condicionados en nuestra vida a pensar, juzgar, amar y actuar. Por eso, aún dentro, obviamente dentro del género humano masculino, tenemos muchas formas diferentes de pensar, lo cual origina que a este niño le guste las matemáticas, a este niño otro le guste las ciencias sociales, a este otro le gusta estudiar lenguas, etc. Y si hablamos de juzgar semejante, pues también decimos, este niño juzga con mucha prudencia, el otro no, el otro primero habla y luego piensa, ¿no? De hecho, juicios decimos temerarios, sin fundamento. Amar, pues lo mismo, hay personas que son más cariñosas, más afectuosas que otras, ¿no? Tanto entre hombres como en mujeres, y el actuar va a seguir al modo como pensemos, juzgamos
y amamos. Lo que decimos de los hombres, lo podemos decir también de las mujeres. Bueno, pues todo esto que nos identifica como personas, como seres humanos, ahora, si le añadimos esta variante de cómo Jesús, vamos a tener a una persona cristiana, a un seguidor de Jesucristo, a un discípulo, a un testigo de Jesucristo. Por eso, pues, vamos ahora a explicar precisamente, entrando dentro del programa que nos ofrece la Cuaresma de conversión, vamos a considerar, vamos a ver cuántos aspectos, creo que van a ser 5 puntos, que los tendré que desarrollar brevemente, que son la oración, la penitencia, la misericordia, la palabra de Dios y los sacramentos. ¿Sí? Bueno, con estos 5 puntos vamos a desarrollar el contenido de nuestro pensar, juzgar, amar y actuar en este tiempo de Cuaresma, pero inspirados por Jesús. Y es que de hecho, en el miércoles de ceniza, escuchábamos el Evangelio de San Mateo, que hacía referencia a estas tres experiencias: orar, ayunar y practicar la limosna, ¿no? Oración, penitencia, misericordia, poniéndolas un poco de un punto de vista un poco más amplio. Bueno, pues, y Jesús nos decía, si oran, háganlo así, o no lo hagan así. Si ayunan, no lo hagan así, háganlo de esta manera. Si dan limosna, que es la expresión típica de la misericordia, háganlo de esta manera. Entonces Jesús ponía el contraste entre sus discípulos y los fariseos, que desafortunadamente tenían un ansia, un deseo grandísimo, llamativo, de ser admirados a través de las obras buenas que realizaban. Entonces Jesús dice, si van a hacer oración, no se pongan en un lugar público, en una plaza, en una esquina, para que los vean y los admiren, sino que entren dentro de su aposento y ahí oren, oren en el secreto donde su Padre lo va a ver y el Padre pues lo tomará en cuenta. Entonces, la motivación de nuestra oración cristiana es esta. Es una comunión, una comunicación personal con Dios. Cuando se refiere al ayuno, también nos dice que no, como hacían los fariseos y esta gente religiosa de su tiempo, no nos pongamos así tristones, fachosos, para que se den cuenta de que estamos haciendo penitencia, sino que nos perfumemos, nos bañemos, nos perfumemos como si fuéramos a una fiesta. ¿Para qué? Para que quienes nos ven, pues no estén alabándonos, pensando que somos gente muy penitente y qué santos que son estas personas, ¿no? Que no, vamos a disimular, que lo importante es que Dios se dé cuenta, es decir, que esa penitencia pues tenga un fruto espiritual interior que redunde a sí mismo en una mayor comunión con Dios, dejando de lado las realidades materiales, mundanas, para dedicarnos más a las espirituales.
y celestiales. Y en tercer lugar, nos habla de la limosna. De la limosna, como digo, forma típica de practicar la misericordia, que es el fruto genuino de la conversión cristiana, la práctica de la misericordia, porque lo que celebramos, lo que admiramos en el tiempo de Cuaresma es precisamente el punto álgido, la experiencia más admirable del amor y de la misericordia, tanto de parte de Dios que nos da a su Hijo Jesucristo, como de parte de Jesucristo que da su vida por nosotros. Y recordando que Él nos había dicho que no hay mayor muestra de amor que dar la vida por la persona que amamos. Por eso, pues, ciertamente que no podemos evitar la práctica de la misericordia en tantas formas como lo podemos hacer, sino que tenemos que priorizarla y darle más importancia y más tiempo a la práctica de la misericordia, pero no de tal manera que viendo lo que hacemos la gente diga, ay, qué gente tan buena, qué persona tan cariñosa, tan amorosa, tan servicial, tan solidaria, etcétera. No, que la mano izquierda, dice Jesús, no sepa lo que hace la mano derecha. Es decir, que lo que hagamos, lo hagamos pensando en el bien de la persona que ayudamos y que salga del corazón. Eso es muy importante. Tanto la penitencia como la oración como la misericordia deben ser tres experiencias que no sean puramente morales o legales. Tenemos que hacer esto porque así lo manda la iglesia, tengo que ayunar tal día, o tengo que guardar vigilia, o tengo que dar el diezmo porque así lo manda la iglesia. No. Las normas, las leyes de la iglesia, como las normas de cualquier tipo que son leyes humanas, son guías. Incluso la ley divina, como son los mandamientos, son guías para nosotros, para iluminar nuestra forma de practicar todo aquello que concierne a nuestra vida en relación con Dios y en relación con el prójimo. Bueno, pues digamos que estas tres actividades son importantes. Orar. Orar más en este tiempo, dar un tiempo mayor a la oración en este tiempo de Cuaresma, como puede ser, para hacerlo fácil, rezar el Vía Crucis una vez a la semana, por ejemplo, los viernes, o rezar el Rosario una vez, dos veces, X veces durante la semana, si sí, todos los días, qué bueno, meditando los misterios dolorosos de Jesús, ¿verdad? Ya hoy día hay tantos libros por medio de los cuales podemos ayudarnos a rezar el Santo Rosario. Es una práctica tan hermosa de meditación, de contemplación de los misterios de Jesús. Entonces, en este tiempo de Cuaresma tenemos el misterio de la oración en el huerto, luego el segundo misterio, la flagelación, el tercero, la coronación de espinas, el cuarto es Jesús camino del Calvario y el quinto, la crucifixión y muerte de Jesús en la cruz. Entonces, son cinco misterios que merece la pena ponderarlos y motivarnos a través de ellos a vivir este misterio de la cruz en nuestra vida, considerando que Jesús nos ha dicho: si quieres ser mi discípulo, renúnciate a ti mismo, toma la cruz y sígueme. Toma la cruz de cada día y sígueme. Bueno, aparte de eso, pues podríamos hacer otras oraciones
durante la cuaresma, como por lo menos no faltar a la misa los domingos, o quizá algún otro domingo entre semana, también participar en la Eucaristía y, qué sé yo, otras oraciones, pues puede ser que también dediquemos un ratito a la meditación. Un rato de silencio, en un momento dado, que tengamos más tranquilidad, sea durante el día, para quienes no trabajan fuera, sea en la noche, para quienes trabajan fuera, etcétera, o si no es posible todos los días, puede ser algún día a la semana. Dentro de eso también puede estar leer algún salmo. Tenemos 150 salmos que los encontramos en la Biblia y podemos comenzar. Hay algunos que no, quizá no sean tan inspiradores como otros, pero bueno, se puede empezar desde el primero y así seguir. Primer día, primer salmo. Segundo día, segundo salmo. Tercero y así sucesivamente, un salmo cada día que nos pueda inspirar también a hacer oración, porque la mayoría de los salmos son salmos de alabanza, son salmos de arrepentimiento, de conversión, de acción de gracias, de pedir a Dios por las necesidades propias y ajenas, ¿no? Y si tenemos un librito, ahora hay libritos, se venden en las librerías católicas que se titulan Liturgia de las Horas para seglares o para laicos, y entonces pues también ahí podríamos ir leyendo, ir rezando, perdón. Lo que corresponde a cada día está dividido en 4 semanas, y cada día de la semana tiene sus oraciones, que se llaman de laudes y de vísperas. Laudes que se reza por la mañana y vísperas que se reza por la tarde. Bueno, en lo que toca a la penitencia, pues la Iglesia nos recomienda guardar la vigilia los viernes de Cuaresma, pero no es obligatorio. Podemos cambiar esa penitencia por otra penitencia. Si, por ejemplo, en lugar de ayunar de carne, pues tú quieres ayunar del cigarro o de la droga o del alcohol o de alguna cosa que te gusta, que no paras de picar aquí y allá, ¿no? Bueno, o alguna otra cosa, alguna otra penitencia que de alguna cosa que ves que pues no está bien en tu vida y que tendrías que romper con eso, pues también puede ser otra forma de penitencia. Y sobre la limosna o las obras de misericordia, pues también dependiendo de cada uno, pues puede ver si merece la pena, si le es posible, el dar unas limosnas más generosas, puede ser al señor que está en una esquina pidiendo, al ciego que está en otra esquina, a la señora que pide en la plaza o en el zócalo, o también puede ser que él quiera dar a una institución, a una parroquia, a una iglesia, una limosna para los pobres, para las obras de misericordia. A veces incluso hay alcancías en las iglesias para estas intenciones. Después, como obras de caridad, además de eso, pues, qué sé yo, puede ser que visites a alguien que está enfermo, sea en el hospital, sea en su casa, alguna persona que esté sola. O sea, hay 14 obras de misericordia según el catecismo, así que imagínense si tenemos tantas cosas que podemos hacer a lo largo de este tiempo de Cuaresma. Si pudiéramos, bueno, no podemos practicar todas las obras de misericordia porque pues algunas quizá no están de acuerdo con
con tu estilo de vida, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, enterrar a los muertos, pues a lo mejor no tiene cabida en tu vida porque nadie se muere en tu casa, ¿no? Entonces, puede ser que no tenga tanta aplicación, o enseñar al que no sabe, pues tampoco, a lo mejor quizá no, pero sí puedes dar un consejo al que lo necesita, ¿no? Puedes consolar a alguien que está triste, puedes dar compañía a alguna persona que se sienta sola o que esté sola, que esté pasando por una depresión, etcétera, ¿no? Pues ahí. El amor, cuando nuestro corazón vibra, cuando vibramos con el amor, entonces sin duda alguna que ese amor nos inspira. El amor al prójimo nos ha de inspirar cómo podemos practicar la misericordia con las personas que puedan necesitar de nosotros. Bien, y entonces nos queda todavía otras dos experiencias importantes que son la palabra de Dios y los sacramentos. Respecto a la palabra, bueno, un poco ya por lo que les dije la semana pasada de conviértete y cree en el Evangelio, pues ya pueden entender que una de las actividades importantes a través de las cuales podemos enriquecer nuestra participación y nuestra conversión en el tiempo de la Cuaresma es la palabra de Dios, leer la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios, les decía, particularmente, especialmente a través del Evangelio. No sé si alguno de ustedes se haya comenzado ya a hacerlo, ¿no? Comenzar con un Evangelio, preferentemente los evangelios sinópticos, que son los que pues, quizá puedan ser más asequibles a cualquier cristiano, ¿no? Porque los sinópticos que son Mateo, Marcos y Lucas, porque el Evangelio de San Juan pues, es un poquito más profundo, más teológico. Puede ser que nos cuesta un poco más el entenderlo o de tiro pues no entendemos por dónde va el rollo, ¿verdad? Bueno, pues ahí cada uno según, pero pues también sabemos que para entender la palabra de Dios tampoco hace falta ser un licenciado en Sagrada Escritura. Lo que hace falta es fe. Para escuchar la palabra de Dios, para acogerla en nuestro corazón y decirle sencillamente al Señor, hágase en mí según tu palabra, ¿no? Y Dios hará, Dios actuará a través de su gracia, como lo hizo en la Virgen María. Entonces, bueno, además de los evangelios, podemos también probar con las cartas de San Pablo, las cartas de San Juan, las cartas de San Pedro, la carta de Santiago. Más importantes serían. Y luego, pues del Antiguo Testamento, pues ahí es un poquito más difícil. Si no tenemos una preparación, aunque hoy día, pues en las Biblias hay una introducción siempre a cada libro de la Biblia. Y podemos, leyendo esa introducción previamente, podemos entender un poco por dónde va el sentido de cada libro de la Biblia. Si se trata del Génesis, se trata del Levítico, del Éxodo, de Números, de Deuteronomio, hablando de los Antiguo Testamento, los cinco primeros rollos o libros que se denominan con un nombre común, que es el Pentateuco, los cinco rollos, ¿no? Pues hay tantos. Pero bueno, ya según ustedes, quizá los más difíciles de leer son los libros históricos,
porque pues nos narran muchas cosas que no van con la mentalidad de hoy día y menos con la mentalidad cristiana. Pero hay libros sapienciales también muy interesantes, como el libro de la sabiduría, el libro del eclesiástico, el libro de Job. Y Tobías también, ¿no? Y bueno, pues los salmos, por supuesto, como los he dicho antes, también pueden ser parte de la lectura de la palabra de Dios, ¿no? Sea que lo hagamos como forma de oración o lo hagamos como actividad de enriquecimiento espiritual leyendo la palabra de Dios. Y finalmente tenemos el quinto punto, son los sacramentos. Los sacramentos, bueno, es el tiempo de Pascua, el tiempo de Cuaresma y Pascua. Los dos sacramentos principales son el bautismo y la reconciliación. Reconciliación o confesión, como normalmente se le ha llamado. Bueno, la reconciliación porque era el tiempo en el que los pecadores públicos se reconciliaban con la iglesia haciendo penitencia. Y como les expliqué, precisamente el rito de la ceniza se inspira en esto. Se inspira en que los que habían sido excomulgados de la iglesia por un pecado muy, muy grave, como el homicidio, o el adulterio, o el haber renegado de la fe, pues les daban la oportunidad de hacer penitencia públicamente desde el miércoles de ceniza hasta el jueves santo. Entonces, de ahí que el sacramento de la reconciliación pues sea típico de este tiempo de Cuaresma y porque es a través del cual nosotros expresamos nuestra experiencia de conversión, como nos lo inspiran ciertas parábolas del Evangelio, como la parábola del hijo pródigo, sobre todo, del fariseo y del publicano, de aquel que no sabe perdonar de corazón a quien le tiene una deuda, etc. Entonces, pues, a través de un poco la profundización en este aspecto de nuestra vida que es la conversión, pues podemos enriquecernos, animarnos para renovarnos espiritualmente con el sacramento de la reconciliación, que pues es más fácil de hacerlo en este tiempo de Cuaresma porque hay más oportunidades. A veces hay celebraciones comunitarias de la reconciliación o en otras ocasiones pues hay los párrocos se encargan de invitar a otros sacerdotes para en un día concreto de la Cuaresma ofrecer la oportunidad a que puedan confesar todos los que lo deseen. Y el bautismo, pues también es típico porque en la noche de Pascua se bautizaban los catecúmenos, es decir, quienes durante X tiempo, o quizá un año o 2 años, habían estado preparándose para el bautismo, pues recibían el bautismo en la vigilia pascual. Obviamente estamos hablando de los adultos, ¿no? De los adultos. Gente ya mayor que necesitaba una preparación, porque pues los niños, desde siempre los niños, desde los primeros tiempos de la iglesia, los niños se bautizaban en beneficio de la fe de sus padres, que claro está, esa fe luego los papás la tienen que ir cultivando, porque de nada serviría que los bautizamos, porque nosotros creemos en el bautismo como sacramento de iniciación cristiana y luego no educamos a esos niños en la fe y pues el sacramento se quedaría como, pues, como un arbolito que hemos plantado, no lo hemos regado, la tierra no era buena y no le hemos puesto abono ni nada y pues se seca, ¿no? Así que si es necesario cultivar
La fe a través de la formación cristiana en la familia, y la familia es el mejor hogar, el mejor lugar para que, para conservar, para cultivar, para crecer, para madurar en la fe. Bueno, pues ya se nos está acabando el tiempo, así que voy a tener que despedirlos. Espero que les haya quedado un poquito más claro esta dimensión de la Cuaresma como tiempo de conversión evangélica, porque precisamente los sacramentos nos conducen derechito, derechito a Jesucristo, a este encuentro con Cristo en el sacramento de la reconciliación. Cristo que nos abraza y nos reconcilia con el Padre, y en el bautismo, pues a través de ese nacimiento nuevo que Jesús le anuncia a Nicodemo por el agua y el Espíritu, y constituyéndonos en discípulos, seguidores y testigos de Jesús. Que el Señor los bendiga con su amor y su paz. Paz y bien.